Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal, que hoy vamos a mostrarles esta casa. Vamos. Y con nosotros está el ingeniero Omar Catarribas. ¿Qué onda, Omar? ¿Listos? Vamos a empezarle. Bueno chicos, pues empezamos ahorita con la fachada. Cuéntanos, Omar, ¿qué orientación tiene la fachada? Esta fachada fue orientación poniente, entonces ahorita ya son las casi 7 de la tarde-noche, pero a la hora de la puesta del sol pues sí recibe bastante cantidad de luz, entonces se trató de orientar de manera que las ventanas no estuvieran completamente al poniente, teniendo una ventana lateral que alcanzamos a ver ahí en la parte de la derecha. Y las ventanas de arriba se intentaron cubrir un poco con una celosía y ser lo más verticales posibles, ¿no? También para modular bastante la entrada de luz. Perfecto. Y aquí, Lalo, en esta fachada, ¿qué materiales fueron colocando? Bueno, empezamos con el aplanado en toda la zona de acá arriba. Este es aplanado y más pintura, obviamente. Que ahorita le vamos a comentar que la pintura, el código, ¿no? Luego, como Omar lo comentaba, pues son celosías, estas pequeñas detalles que nos ayudan a evitar que precisamente pues, entre tan directo. Luego, en la parte de abajo, aquí tenemos cantera como beige, que también tiene diferentes texturas. Obviamente su área de jardín con sus arbolitos y unas que otras, ¿qué son? Truenos. Y pues siempre el viejo confiable Kumaru. Obviamente pues, también con su juego de luces, que ya más tardecita vamos a ver cómo ilumina. Y pues obviamente esta parte de acá, su adocreto color negro. Ahora amigos, tenemos un nuevo sistema de apertura. Omar, cuéntanos un poquito sobre la puerta. Pues miren, para puertas de más de 1.30 m, 1.40 m, ya vale la pena hacerlas con una apertura de este tipo que le llaman tejuelo, y ya es una apertura un poquito más protagonista, ¿no? Por cómo abre la puerta. Realmente es un eje sobre el cual gira, ¿no? Es una puerta, esta mide exactamente 1.5 m, entonces es una puerta pesada. También va a ayudar que las bisagras no se venzan con el tiempo, ya que pues el tejuelo está apoyado en piso y en techo. Perfecto, vamos para adentro. Bueno, esta es la primer vista al entrar a la casa. Cuéntanos, Omar, un poquito sobre el acabado de pisos, muros, iluminación, etc. Básicamente los pisos pues son cerámicos, son un 45-90. Y los muros son completamente aplanados en yeso. Toda la casa está aplanada en yeso por el interior. Aquí tenemos una madera de pino en las escaleras, es pino natural y está entintada. Aquí pues la entrada es bastante comprimida, realmente se ve un poquito cerrada, pero ya que avanzamos un poco sobre lo que es el pasillo, pues se abre un poquito más lo que es sala y comedor. Ok, Lalo, entonces en esta cocina cuéntenos por qué se ve tan grande esta parte de lo que es los muebles y lo que es la barra, por qué se decidió de esa manera. Bueno, empezamos explicando un poquito que de este lado, de la parte de aquí atrás, está la escalera más bien. Y eso obviamente pues, se iba a notar en cuanto a la cocina. Lo que se hizo para evitar que se viera como tal la rampa, como en este pedacito vemos, es que se cubrió toda la parte de aquí de madera. Y empezamos con la parte útil hasta acá. Aquí ya podemos ver que tenemos ya un pequeño compartimiento para todo lo que es aquí, ¿no? La cocina. Pero la parte de acá es falsa. Esta es para cubrir solamente la escalera y que visualmente no se vea la diferencia exactamente. Y pues bueno, de los materiales que se utilizaron en la cocina, básicamente es un MDF enchapado y un cuarzo blanco. Se decidió obviamente por razones de espacio generar la parrilla y la tarja en la barra, ya que pues como recordamos la parte de acá solamente es útil de unos 80 o 90 centímetros para abajo. Aquí tenemos unos cajones y unas puertitas, pero pues bueno, realmente el área de trabajo
es la barra, ¿no? Aquí estamos entrando, luego tenemos una pequeña separación, está la escalera, esta puerta de aquí es un baño completo y en la parte de allá una recámara que ahorita vamos a ver. Esto se hizo para dividir todo lo que es el área sociable a una área privada. ¿Por qué? Porque tenemos, o si llegamos a tener familiares grandes o gente que necesita estar en la planta baja sin necesidad de subir, toda esta área queda totalmente privada y pues ya no hay esa obstrucción, ¿va? Vamos a ver el baño completo. Este es el baño completo. Aquí tiene su WC, la regadera y su ventilación, que esta con la madera que vimos en la fachada evita que se haga un contacto tan directo del exterior al interior. Y pues obviamente su ovalín con su pequeño mueble, que todo hace juego con los acabados y texturas de la cocina. Como vimos del otro lado, la parte de este muro atrás es la cocina. Aquí también nos quedó un espacio para guardado, que es igual de parte de la parte baja de la escalera. Pero pues aprovechó todo el espacio que quedaba. Entrando, aquí tenemos un espacio, un área que se puede adaptar dormitorio, oficina y una habitación. Y bueno, subiendo de lo que es la planta baja, tenemos la primer rampa de escaleras, que es una proyección también de la que sube al roof garden, y en esta parte nos encontramos al final, se remata con un muro que se forró para generar un closet de blancos y también vestibular un poco esta parte. Aquí tenemos dos habitaciones que van a compartir un baño en medio. Son las habitaciones de los hijos de los futuros dueños. Y esta parte es una parte donde tenemos un barandal. Una parte del barandal es una parte estructural, que es justo la que acaba de tocar Lalo. Y esta parte de acá es movible. Quiere decir que si algún mueble de la mudanza no cabe, pues bueno, podemos quitar algunas de las secciones del barandal y generar un poco más de espacio. Esta es una de las habitaciones secundarias, que es exactamente gemela con la otra recámara. Son dos habitaciones secundarias y bueno, ahí hay un pequeño escritorio que se hizo con sobrantes de madera para uno de los niños, un obsequio para los compradores. Y cada una de las habitaciones tiene su closet, un closet que se buscó ser lo más discreto posible, y ambos se comunican mediante un baño que es completo. Tenemos el lavabo un poquito afuera para que un usuario a lo mejor pueda estar utilizándolo, y de este lado, detrás de las puertas, tenemos lo que es taza de baño y regadero, que tenemos privado para que en caso de que los usuarios estén en el interior del baño se puedan utilizar. Esta es la otra recámara, que tiene exactamente las mismas dimensiones, pero no tiene escritorio. Una vez saliendo ya de las habitaciones secundarias, con el pasillo cruzamos por aquí y tenemos el acceso a la recámara principal, que estas dos ventanitas son las que vieron en la fachada, y pues como pueden ver es bastante amplia. Esta recámara, como pueden ver, es de 3.5 x 5, entonces sí tenemos un buen espacio. Aquí tenemos el baño y el closet, lo tenemos junto. Pero la gran diferencia es que dejamos privado el WC con su puertita y todo para evitar malas vistas. Y luego en la parte de acá del fondo tenemos su regadera. Y se preguntarán por dónde ventila. Pues aquí se dejó un tragaluz o un cubo, que esto nos ayuda a ventilar y aparte darle luz natural. Through the wastelands, through the highways, and
Y bueno, en el tercer nivel pues tenemos la parte favorita de los hombres, o la única parte de los hombres, que es el roof garden, el manscape. Y pues ahora es un roof garden bastante discreto, pues porque el protagonista otra vez es la vista, ¿no? Tenemos aquí una vista a lo que es el Valle de Amazcala. Este es, este es el norte y allá está el poniente. Aquí ya está completamente oculto el sol, pero pues alcanza a regalarnos estos paisajes. Tenemos el roof garden con una pequeña pérgola. Realmente es una pérgola que básicamente cubre de la lluvia, porque pues bueno, por la orientación solar no cubre tanto de la parte de los rayos del sol. Y después de la parte de asador y tarja tenemos medio baño en la parte de atrás para pues, dar servicio a esta arena. Listo, chicos, pues ya este es el recorrido de la casa. Espero que les haya gustado. Omar, ¿alguna otra cosa? Pues nada, que no dejen de seguir a Lalo en su canal y pues esperemos que sigan las casas de este tipo para poder subir un poquito de lo que hacemos. Si tienen algunas dudas en específico, pues coméntenlas, ¿va? Nos vemos.